Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero estén muy, pero muy bien. Sean bienvenidos al curso de ética profesional. Hoy estaremos, pues, trabajando el primer principio del curso como tal. Como ustedes pueden visualizar en su pantalla, aparece rotulado el principio de escuchar. Escuchar les va a aparecer a los que tengan libro de ediciones pasadas. En el libro nuevo, el libro de la edición actual, les aparecerá como el principio de la comunicación. Eso usted lo puede encontrar en la página número 27 de su libro de texto. Hoy trabajaremos de una forma diferente el curso. Estaremos trabajándolo, pues previo a conocer un poco sobre el principio en particular, conoceremos la vida del personaje, bueno, un poco sobre la vida del personaje destacado, que en esta oportunidad le corresponde a Bernie Torrance. Usted puede encontrar esta información en la página número 26, página número 26 de su libro de texto. Allí aparece una mini biografía de este personaje para que ustedes puedan leerlo y tomar características importantes de esa pequeña lectura. Voy a dar 10 minutos para que puedan leerlo despacio. Regresamos, son las 6 y 8. A las 6 y 18, a las 6, a las 4 y 18, regresamos y lo dialogamos acá entre todos. Entonces, todos a la página número 26 de su libro de texto. Y hay que leer la mini biografía del personaje destacado, Bernie Torrance. Iniciamos.
Ok, vamos a iniciar a conversar un poco, pues, en relación al contenido que aparece en la página número 26 de su libro de texto. El personaje destacado, Bernie Torrens. Le pregunto a usted, Herbert Estuardo, ¿quién nos puede hablar del personaje destacado? ¿Quién fue o quién es Bernie Torrens? Le pregunto a usted, Herbert Estuardo. Sí, ingeniero. Perdón, es que tengo un poquito mal la señal. Platíquenos, cuéntenos, ¿quién es Bernie Torrens? Según la lectura y esto, este personaje, también ustedes pues conocieron parte de la vida de Bernie en la lectura del prólogo, porque también hace mención en del libro de lectura de los siete votos del éxito. Lo escuchamos. ¿Quién es Bernie Torrens? ¿O qué características tiene? Pues creo que era un empresario que tenía algunos amigos que formaron una empresa de bienes raíces. También, ¿qué más? Pues que también creo que se fue a la quiebra. No sé qué más. ¿Qué más? Según lo que dice ahí en la lectura. Pues gracias a su amigo John, creo que mejoró también su situación. También creo que él decía algo así como que si uno confía en el dinero, uno se hunde, pero si uno confía en Dios, mejora y todo eso. Sí, definitivamente. Ok, gracias, Herbert. Le pregunto a usted, Rómulo de Nilsson, ¿qué más nos puede contar del personaje destacado Bernie Torrens? Del personaje, Sí. pues según la lectura, yo seguí más o menos lo que yo entendí de eso, es que estaba pasando por... Uy, se nos fue. Se fue la conexión. Bueno, mientras regresa ahí el compañero Rómulo, vamos a preguntarle a alguien más. Le pregunto a usted, Yandy José, la misma pregunta. ¿Qué nos puede, pues, complementar del personaje destacado Bernie Torrens? ¿Quién es Bernie Torres? ¿Qué características positivas pudieron ustedes visualizar en esa lectura? Lo escuchamos. Hola. ¿Está por ahí Andy? Bueno, ¿están o no están? Ustedes solo dejaron conectado ahí el dispositivo. Yo creo que en Chimal varios compañeros están teniendo problemas de conexión por el clima. Por lluvia.
¿Pero de un ingeniero me mencionaba a mí o es otro? No, allá Andy José estaba preguntando eso. Como dijo Andy, pensé que a mí. No, Yandy José. Sí, pero bueno, ¿quién quiere compartir? ¿Quién es Bernie Torrens? ¿Qué características positivas encontraron ustedes en esa pequeña biografía de este personaje? ¿Quién quiere participar? Lo escuchamos. Pues en la biografía decía que él era alguien que sabía escuchar, o sea, no solo lo escuchaba, o sea, para escuchar, sino que entendía a profundidad los problemas de la gente y que también ayudó a varias personas a motivarse y crear administradores con los dones que Dios le había dado. Y bueno, que había reconciliado a varias personas por el mismo don de escuchar, les podía recomendar cosas que hacer. Exacto. Gracias, Hugo Ernesto. Sí, es que de hecho, Bernie Torrens, ¿quién me levantó la mano ahí? Perdonen, ya no lo vi. Yo, licenciado, Gracias, Luis, te escuchamos. pues solamente quería agregar a lo que ya el compañero había dicho, que también Bernie había crecido en fe y en sabiduría, que eso pues iba prácticamente de la mano de todo lo que Dios lo iba iluminando, ¿verdad? Y de qué manera eso lo iba trasladando también en su trabajo, y que eso al final pues permitió que fuese una persona exitosa, ¿verdad? Y que fuese desarrollando no solamente todos sus dones y sus habilidades para su empresa, sino que también en beneficio de las otras personas, ¿verdad? Sí, gracias, Luis. De hecho, fíjense que Bernie Torrens es una persona de negocios, activo. Este personaje, ustedes también lo pudieron visualizar, parte en el contenido del libro de los siete votos del éxito. O sea, es parte de la reunión de las águilas, de los personajes de la reunión de las águilas, que ustedes pues leyeron la semana pasada como tal. Bernie Torrens es uno de los seres humanos pues más humildes que conozco ustedes, que a pesar de haber alcanzado ya cierto éxito en su vida, sigue trabajando para poder apoyar a las personas que realmente lo necesitan. Bernie es uno de los pioneros de la red. Hoy por hoy, pues la red es una organización que tiene presencia en muchos países de Latinoamérica. Pues Bernie pues tiene un convenio grande con la UMG. Él, pues, antes de la pandemia, venía todos los años a promocionar la universidad, la red y algunos de sus libros. Él, pues, iba a visitar, dependiendo la gira que ellos pues manejaran en su momento, pero cada año se iba a ciertos departamentos del occidente, la costa sur, del oriente, del occidente, de todos estos puntos, y agarraban ruta como tal. Él iba a dar conferencias de fe y sabiduría. Realmente, Bernie Torrens es una persona, de verdad, si ustedes lo conocieran en persona, es un ser humano sencillo, sencillo, que proyecta mucha confianza y sobre todo es una de las personas que da un mensaje de esperanza. Realmente, Bernie Torrens, pues se le extraña hoy por hoy, pues ya por todo ese tema de la pandemia,
no, pues ya no ha tenido presencia acá en el país, pero sí es una de las personas que trata la manera de actuar en base a buenos principios y a buenos valores. Es por ello que a Bernie Torrent se le ha considerado en el... Licenciado, ¿Sí? Uy, apareció y se fue otra vez Rómulo. Sí, de plano tiene problemas allá. Acá les cuento que es una tormenta. Está cayendo hasta granizo. Aquí donde estoy, estoy aquí en la sala de mi residencia y esto se mira como tornado, ustedes. Está así bien fuerte la lluvia, está cayendo granizo y un viento fuerte. Pero esperemos que sea pues pasajero también. Ok, pues vamos a continuar. Pues les comentaba que Bernie Torren es una persona que pues proyecta pues de alguna manera pues confianza en donde usted lo puede pues interceptar en cualquier parte y elevar su espacio para poder dialogar con usted. Este es Bernie Torres, en donde él, pues en alguno de los talleres, habla que lo fundamental para poder tener éxito en la vida es aprender a escuchar, para poder luego tener una muy buena comunicación, pues tener relaciones interpersonales de calidad con los otros seres humanos. Eso es básicamente lo que habla en algunos de sus talleres y es acá donde vamos a estar hablando un poco sobre la influencia, sobre la relación, la reciprocidad y sobre todo la consideración que debemos de tener los unos con los otros. ¿Qué significa escuchar? La buena escucha es un puente de unión entre las personas, donde mostramos lo que somos, influimos en la calidad de las relaciones, compartimos desde pensamientos hasta simple información, pasando por sentimientos, ideas, creencias y consejos. A través de la escucha, los seres humanos podemos dar y recibir atención, hacer acuerdos, conformar equipos, emprender negocios, levantar familias y sobre todo orientar sociedades. Al alterarse la escucha, se afecta la relación y se pueden ver bloqueos como, por ejemplo, una pérdida parcial o total de la influencia sobre otros. Separación, aislamiento, soledad, vacío, tristeza, debilidad y desánimo. Destrucción de relaciones importantes y significativas, con el agravante que es más difícil reconstruir una relación que hacerla. Es que nosotros debemos de tener conciencia que si usted recibe una información, no debe de distorsionar el mensaje, porque luego esto se va convirtiendo en chismes que de alguna manera van a dañar a algún ser humano en particular. Por lo tanto, usted sea cuidadoso con su lengua, porque bien dice, es más difícil reconstruir una relación que hacerla. Entonces, es complicado el recibir información y no darle un buen trato a esa información, porque ya saben que luego, luego esa información se convierte en chisme. ¿Cuáles son los beneficios de saber escuchar? Para lograr una escucha efectiva,
debemos entender el buen uso de las palabras, los tipos de mensaje, el papel de nuestra atención, la forma de realizar una crítica y la actitud con que la recibimos. ¿Cuáles son los pasos o algunos pasos para ser un buen escucha? Pues debemos de comprender que en las palabras están realmente tanto la vida como la muerte. Debemos de ser cuidadosos con la información, pues, que recibimos. Debemos de interpretarla de la mejor manera para luego no dar un mensaje erróneo. Eso es base para no meternos en problemas. Al controlar lo que decimos, podremos dominarnos a sí mismo. Sobre todo, debemos de tener dominio propio en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Es ahí donde nosotros vamos a evitar cualquier tipo de problema en base a la información que podamos estar recibiendo y divulgando. Nuestra lengua es tan poderosa como el timón de una embarcación, que aún siendo tan pequeño, es el que controla su destino. Las palabras mal usadas son como un fuego pequeño que puede encender un gran bosque. Cuidemos nuestra lengua, porque por no ser considerados con lo que decimos, nos metemos en grandes aprietos. Cualquier ejército sabe que para vencer al enemigo, lo primero que tiene que destruir son sus comunicaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que si le damos a la comunicación, no va a ser fácil poder pedir ayuda, reportar dónde está el enemigo, saber dónde y realmente saber dónde poder aplicar ciertas estrategias. Por eso es tan importante tener una buena comunicación. Bueno, primero es importante tener comunicación. Dos, pues tener una muy buena comunicación, porque es ahí donde se van a entender los unos con los otros. Recuerda que tu atención es lo más valioso que le puedes brindar a otro ser humano. Es que a veces, hoy, tendencia es, cuando hay alguna reunión, de cualquier tipo, no falta el celular en la mano ustedes. Quizá, pues, se hace una cita, pues, con un compañero, amiga, etcétera. Un cafecito para poder pedir consejo, para poder escuchar, que los escuchen. Y de repente, la otra persona con el teléfono en la mano. Cuando, pues, es molesto, estar enfocado en estar dando información y que la otra persona, no tengas pena, seguí hablando, yo te escucho, yo te estoy oyendo, dale, platícame, porque yo soy multitareas, yo puedo estar aquí viendo el teléfono, escribiendo, con un ojo en el teléfono y un ojo en tu persona, pero yo te escucho, aquí hay que organizarnos, ¿estamos o no estamos? ¿Queremos o no queremos? ¿Somos o no somos? ¿Por qué? Porque no es prudente que usted no respete el tiempo de los demás. Recuerda que tu atención es lo más valioso que le puedes brindar a otro ser humano. Para eso, mejor, si no va a estar en la disposición de tener una comunicación de dos vías objetiva, pues mejor no se comprometa y listo, porque qué feo y qué incómodo es que ahora todo mundo celular en la mano. O sea, yo creo que hay momentos para todo, pero si usted tiene una reunión, respete el espacio y el momento de los demás.
Si te critican, no te fijes en quién lo hace ni de qué manera. Tú escucha y reconoce el valor que encierran sus palabras. A veces nosotros nos ofenden algunas críticas que nos hacen llegar, porque nos ofende, nos molesta y quizá nos pegan el punto y nos sentimos ofendidos. Pero no lo veamos así. Primero, escuchemos y nos vamos a dar cuenta si esa crítica es una crítica constructiva, en donde a usted le están haciendo un favor, le están otorgando un beneficio totalmente gratis, en donde le están haciendo saber que usted tiene una debilidad en actitud, posiblemente, que seguramente va a encontrar una acción de mejora. Por supuesto, para ser una mejor persona. Hay que ser agradecidos también cuando nos dan algún tipo de crítica. Los gestos, las actitudes, las acciones y los impulsos propios del temperamento son formas de dar mensajes y de transmitir comunicación. Préstales atención. Un ejemplo fácil, yo recuerdo. Bueno, pues todos fuimos niños, adolescentes, pasamos esa parte. Y yo recuerdo que, bueno, en casa de los papás, ¿verdad? Que de repente teníamos visita y hacíamos alguna avería por ahí, ¿verdad? No hacíamos caso, algún berrinche, X, algo X por ahí. Y el gesto de nuestro papá, de nuestra mamá, lo decía todo. Ese gesto representaba, espérate que se vayan las visitas y ya vas a ver cómo te pongo en sintonía. El papá con un simple gesto nos decía, esperando estoy que nos quedemos solos para darte a conocer qué es el respeto. O a veces andábamos en la calle y pues en la calle no nos educaban quizá, o no nos llamaban la atención, sino que quizá con una actitud, con una acción, con un gesto en donde, espérate, al llegar a la casa vamos a hablar. Eso era todo para quitarnos la paz, porque sabíamos que al llegar a la casa se iba a armar la de Troya, seguro. Entonces, eso es importante, el saber manejar pues las formas de poder también dar mensajes y transmitir comunicación, ¿verdad? Hay que tomarlas muy en consideración. Si somos buenos escuchas, sabemos cómo mostrarnos humildes. No es malo decir, no sé o no estoy seguro. La manera como usemos las palabras puede determinar una amistad o enemistad, un fracaso o éxito en la vida. Es que recuerden ustedes que nosotros, nadie en este mundo es un sabelotodo. O sea, nadie tiene el conocimiento de absolutamente todo en este mundo. Pues no, pues nosotros estamos en un constante aprendizaje. Siempre aprendemos algo nuevo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Quizá algo que pueda ser insignificante, que así lo consideremos, pero es algo nuevo que aporta a nuestra vida en conocimiento. Es por ello que si a usted le preguntan algo y no sabe, que si usted considera no saber algo y quiere preguntar, pregunte. Pero si le preguntan y no sabe, fácil. Sea humilde y conteste, pues no sé, no tengo, actualmente no conozco ese concepto, esa terminología, pues no estoy seguro si es así, pero yo creo que podría ser esto. Entonces ya le van a corregir y usted se va a beneficiar del concepto de esa nueva información. Es cuestión de actitud, ¿verdad? Usted de ser siempre humildes. La influencia de la escucha puede contribuir al desarrollo de los siguientes puntos. Uno, pues la inteligencia, sobre todo. La afectividad, la asertividad, el comportamiento y la formación de nuestra propia personalidad. Por eso es que debemos de aprender a escuchar,
y a recibir la información que realmente vale. A todos nos gusta tener cierta influencia sobre los demás cuando hablamos, porque nos permite avanzar hacia nuestros objetivos. Estrategias para poder generar influencia positiva en las demás personas. Pues debemos de ofrecer razones, debemos de inspirar, siempre preguntar, hacer sentir bien, hacer un trato que sea justo, de un gana y gana, solicitar un favor. Seamos también humildes. En esta vida, pues en alguna parte, alguna época de nuestra vida, vamos a necesitar que alguien nos aporte, que alguien nos ayude, que nos den un empujoncito, pero sintámonos libres de pedir un favor. Recuerden, como dirían por ahí, que hasta de las piedras necesitamos en alguna oportunidad, pero hay que ser humildes en aceptar que también necesitamos de los demás. La falta de reciprocidad al escuchar suele ser la causa del fracaso en nuestras relaciones personales y profesionales. Por lo tanto, y no solamente en las relaciones personales y profesionales, también entran en nuestras relaciones sentimentales. Por lo tanto, escuchar es un componente clave de la reciprocidad, porque si usted sabe escuchar, usted va a entender el mensaje de la otra persona. Usted va a comprender lo que está pasando la otra persona. Por lo tanto, aprendamos a escuchar. Oír no es suficiente. Pues le entra por un oído y le sale por el otro oído. Pues no presta la mayor atención posible. Se debe de escuchar. Escuchar no se consigue simplemente con oír, sino hasta entender completamente lo que la otra parte siente, pues si trata de decir, ¿verdad? Entonces, eso es una de las situaciones que debemos de considerar. Para ser exitoso en la vida y en las relaciones interpersonales, necesitamos escuchar hasta descubrir el estado emocional de las personas y cuál es su necesidad. Las personas se vuelven sabias escuchando porque reconocen el valor de ese hábito. Pero es que si usted es de aquellas personas tercas que no les gusta escuchar, que todo les parece relativo, bueno, si me conviene, bueno, y si no, pues también. No, usted pues vaya convirtiéndose en una persona sabia, de verdad, sea una persona en donde poco a poco pues va a ir aprendiendo a escuchar y va a ir recibiendo información de vida para poder ser un mejor ser humano. Eso es lo principal. Para saber si comprendemos lo que una persona dice, debemos de preguntarle, ¿es esto lo que usted está tratando de decirme? ¿O es esto lo que quiere decir? Usted siéntase en la libertad de preguntar. Por ejemplo, yo en las clases, yo les pregunto, miren, ¿está todo bien? ¿Hay dudas? Pregunten. Pero si nadie habla, yo voy a interpretar que todo está bien, que el mensaje que yo estoy dando ha sido bien recibido y por lo tanto ustedes están escuchando al 100. Pero si alguien me dice, mire, ¿es esto lo que usted está tratando de decirme? Porque entonces yo le digo, mire, sí o no, pero le explico de la otra manera o le doy otro ejemplo. ¿Es esto lo que quiere decir? Sí o no, pero ya justifico. Entonces es bueno cuando no se entiende el mensaje a la primera, siéntase en la libertad de usted poder preguntar abiertamente, porque es ahí donde vamos a obtener información importante. Pues sí, por supuesto, no quedarnos con la duda, ¿no? Es increíble que tan poderosas son las palabras si sabemos cómo usarlas. Eso de saber manejar o tener relaciones interpersonales de calidad, wow, es algo espectacular, ustedes. Las palabras hacen maravillas siempre y cuando sepamos usarlas.
cuando decimos lo siento, la expresión tiene poder e impacta al otro individuo. Pero hay personas de que ya lo traen en automático, ¿verdad? Ya es algo que ya lo traen en automático, en donde ustedes hablan y de repente, sí, fíjate que, ay, pero lo siento, no era así, o sea que, pero fíjate, no, pero discúlpame. Y yo fui por allá, ay, no, pero discúlpame. Y yo vine, fui, te llamé y todo, y lo siento, sino, o sea, cuando es muy repetitivo la expresión de lo siento, perdóname, discúlpame, o sea, ya no tiene poder, porque no tiene ese impacto. Cuando de repente usted dice, mira, de verdad que soy consciente que tuve la culpa de cometer este error, y de verdad te pido una disculpa de corazón. Yo sé que te ofendí o te hice un daño, lo siento, porque yo sé que no fue el mejor actuar de mi parte, pero es ahí donde impacta al otro ser humano, donde la palabra lo siento, usted lo está diciendo desde el corazón. Y eso se ve, se nota, se siente, ¿verdad? Ustedes, cuando alguien está pues pidiendo disculpas de lo más adentro. ¿Ok? Esto es el tema del principio de la comunicación. Esto es lo que pues habla en relación a tener cuidado y ser pues muy cuidadosos con lo que recibimos versus con lo que decimos. ¿Tienen dudas? Pregunten. ¿Hay dudas o no hay dudas? Todo claro, ingeniero. Ok. Explico las tareas que quedan para la siguiente semana. Hago un enfoque en la sección de módulos. Hoy estaremos trabajando pues ya el primer tema de la semana número 7 del módulo número 2, principios personales, que es el principio de la comunicación. Cuando ustedes entran acá, pues van a ver lo que, pues así una reseña, lo que se ha trabajado, y pues de una vez hace referencia al capítulo 3, que va a quedar para la siguiente semana, la autoevaluación, lo leen y lo platicamos. Aquí, pues siempre aparece la presentación que les voy proyectando al día de la sesión. Ya usted ingresa y descarga la presentación que les proyecté. En la sección de tareas ya van a encontrar ustedes unas tareas. Aquí aparecen las dos tareas que cerraban el día de hoy. Pues hoy trabajaremos el caso de la eutanasia, del tema de una mirada a la ética, y también hablaremos sobre unas 3-4 preguntas de la autoevaluación del capítulo 2, el pilar de la honestidad. Ok, pero para la próxima semana ya quedó la hoja de trabajo del principio de la comunicación. Dice que debe realizar la hoja de trabajo del tema del principio de comunicación, escuchar, y hay que ver las instrucciones de la página número 36 y 37. Entonces, allí aparecen los espacios en donde deben de llenar, donde deben de trabajar en su libro. Ustedes lo trabajan, lo escanean, toman fotos, convierten en PDF y lo suben en esta misma sección. Aquí en la página número 37 hay unas preguntas para discusión en grupo, dice. Pero esas las van a tener que trabajar de forma individual, no en grupo. Ustedes tienen que responder las 10 preguntas que aparecen allí. Aquí quizá no vaya a dar el espacio para responderlas, pero las pueden hacer en ese mismo, en un archivo de Word, y a subir un único documento con la tarea de la autoevaluación o de la hoja de trabajo de la página número 36 y las preguntas de la página número 37, y lo suben acá. Aquí lo tienen que subir, es para de hoy en 8 días. Y también aparece el capítulo número 3, el pilar de la generosidad.
Aquí de igual forma aparece el archivo en Word que deben descargar, responder las preguntas, convierten en PDF y lo suben en esta sección. Esto es lo que tienen que trabajar para de hoy en 8 días. Entonces voy a proyectar el capítulo número 2 para poder, pues, dialogar de algunas. Realmente ahí habían solo, creo que 5 preguntas habían, son pocas. Vamos a hablar 3 o 4 de ellas para poder culminar esta actividad y luego pues ya voy a hablar un poco sobre el caso, que este caso es bien interesante. Y no se me vayan a ir porque no he capturado la asistencia. Le pregunto a usted, Michael Giovanni, pregunta número 1. ¿Cuál es el mensaje que deja este capítulo en su vida? El pilar de la honestidad. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Pues el mensaje que yo pude captar de la lectura fue la importancia de la honestidad en nuestras vidas, ya que de eso hablaba prácticamente una gran parte o casi prácticamente toda la lectura sobre la honestidad, y que también la honestidad nos permite confiar un poquito más en nosotros mismos, ya que nos ayuda a reconocer cuando hacemos bien las cosas o cuando estamos actuando de una buena forma o de una mala forma. También la honestidad nos permite tratar mejor a las personas en base a los principios éticos que el libro nos menciona, y que también la honestidad es un principio que fue establecido por Dios y que por lo mismo, pues, se podría esperar alguna recompensa o alguna bendición al practicar la honestidad. No es que se haga buscando eso, pero es una de las ventajas, es uno de los beneficios que se tienen al practicar la honestidad. Solamente, licenciado, gracias. Gracias, le agradezco mucho por su aportación. Definitivamente es parte del contenido, ¿verdad? Ustedes, de verdad que el pilar de la honestidad es tan, pues son uno de los principios, como ahí lo hablan, ¿verdad? Ustedes, o principios y valores que no son negociables. Le agradezco bastante por su aportación. Pregunta número 2. A usted le pregunto, Miguel Osmin, ¿cómo practicará el pilar de la honestidad usted o cómo lo practica este pilar? Buenas tardes, ingeniero. Pues yo lo practico siendo sincero y sobre todo tomando en cuenta la confianza que me están dando las otras personas. Definitivamente. Definitivamente. Gracias por su participación. Pregunta 3. Se la realizo vamos aquí arriba. A Douglas Omar. ¿Por qué es importante que tengamos valores no negociables? Buenas tardes, sí, más que todo para tener esos valores no negociables, más que todo, siempre es bueno y necesario, siento yo, por lo mismo de que nosotros tenemos esos valores intrínsecos, más que todo dentro de nuestros corazones, siento yo que podríamos siempre tener una vida como que bien establecida, saber qué es lo correcto, qué es lo que nosotros personalmente no aceptamos. Ahí es donde entran en acción los valores, siento yo. Entonces, eso nos va a encaminar al final a una vida plena y feliz, porque sabemos que estamos haciendo las cosas correctamente, como nosotros queremos, de la forma más correcta posible, ¿verdad? Eso. Ok.
Gracias. Pues sí, yo creo que, miren, es que los principios y valores no, los principios y valores no deberían de ser negociables. Una teoría de estar, pues, conformado, ¿verdad? Ustedes con un combo de principios y valores para ser una persona íntegra, definitivamente. A veces, pues, dudamos en hacer el bien o hacer el mal, pero no debería de ser así. Esos no son negociables por ningún motivo. Última pregunta para terminar esta sección. Le pregunta Juan José. Pregunta 4. Explique la relación que existe entre el pilar de la honestidad y la frase: ganancias deshonestas no traen la felicidad duradera. Buenas tardes, enero. Pues a lo que yo le entiendo, donde dice ganancias deshonestas no traen a la felicidad, que el dinero que se gana fácilmente, pues fácilmente se va. Y es como la felicidad, que en ella, como fácil y se va, pues nosotros no aprovechamos de eso. Definitivamente. Es que sí. Es que ahí sí, como diría usted, como diría el dicho, ¿verdad? Todo lo que fácil llega, fácil se va. Entonces, nosotros para poder tener, ser personas prósperas, debemos de generar, pero generando situaciones lícitas para poder ser personas de bien, ¿verdad? Porque todas las ganancias deshonestas, pues no van a traer la felicidad y ser duradera, porque son pasajeras. Así como llegan, así se esfuman, de un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, hay que ser personas con principios y valores, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco en relación al caso. Este caso es un caso interesante, ¿verdad? Ustedes, este caso pues quedó de tarea como tal. Está en la página número 22 y 23. Es un caso que habla sobre la eutanasia de una señora que vivía en España con nombre Inmaculada Echevarría. Pues ella estaba pasando una situación complicada, una situación difícil, de una enfermedad terminal que era mucho, pero mucho sufrimiento para su vida, y que ella estaba, pues, buscando por elección propia terminar con su propia vida. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. Pregunta número 1. ¿Qué respondieron ustedes? Le pregunta a usted, Rudy Misael. ¿Por qué cree usted que se tomó esa decisión? ¿Qué debe hacerse según la perspectiva de Dios? Ustedes pueden leer así literal lo que hayan respondido sin ningún problema, pero participen. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que es en el inciso número 1, bueno, pues para algunas personas, para evitar sentir dolor, pues deciden acabar con sus vidas. Así como en este ejemplo que se nos presentó, es un caso especial. Por ejemplo, si lo comparamos con alguna otra persona que siente dolor, porque el dolor no puede ser físico, sino que también puede ser sentimental. Si lo aplicamos a que sea una persona ya que no tenga alguna enfermedad terminal, pues entonces se le consideraría como algo muy malo, porque es suicidarse, ¿no? Pues en este caso, como tipo algo justificable que podrían decir es de que tendría que tener una enfermedad terminal. Entonces, ahí lo decía la lectura, en el sentido jurídico, pues estaba bien visto, pero según lo que es lo correcto y lo debido, pues no está lo correcto. Y pues según la perspectiva de Dios, pues no sería lo correcto, ya que prácticamente pues Dios tiene el control, pues, de la vida de uno, y como que pasarse de esa autoridad no sería lo correcto. Sí, gracias. Muy, muy, muy buena su respuesta, Rudy.
Le agradezco por su participación. A mí me gustaría pues compartirles una situación muy, muy propia, muy mía, muy íntima, en donde pues he pasado pues de forma indirecta, directa, pues similar a lo que habla en el libro. Hace un tiempo atrás, pues mi señor padre vivió una situación de estas. Él pues vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Él pues allá, como es mucho más fácil el poder ir a chequeos, el tener pues acceso a un servicio de salud digno, pues obviamente tiene un seguro médico, pero él, por tener ya más de 25 años de estar viviendo por allá, pues ya tenía una vida hecha. Pues otra familia, de esa familia tuve dos hermanas. Las dos hermanas menores que yo. En aquel entonces, la hermana que me sigue de parte de papá, y sí, de parte de papá y... Sí, de parte de papá sería. Tenía 20 años y la otra 16 años. Realmente era una situación complicada porque, pues, con mi papá, pues, en aquel entonces, yo tenía una relación no tanto de papá e hijo, sino que de amigos. Una relación muy bonita que se había construido, que quizá fueron los últimos 4 años que habíamos, pues, tenido ese tipo de relación. Pues yo ya había crecido, ya me había independizado y pues tenía una vida aparte. Pues tuve muchos años, yo creo que después de como de 20 años de no ver a mi papá, pues tuve la oportunidad de viajar hacia ese país y pues luego ya iba constante cada año a visitarlo. En una de las oportunidades, yo, esta historia es hace 4 años. Hace 4 años en donde él, pues, en un día, pues, más o menos como en agosto sería, de hace 4 años, me dijo, mira, fíjate que, pues, él iba a un hospital cerca de donde él vivía, a 4 cuadras. Era un hospital familiar porque toda la vida, pues, iban a chequeo allí. Pero lastimosamente él empezó a tener muchos dolores en el vientre y no le detectaban qué era lo que estaba pasando. En una de estas, pues, llegó, pues, grave al hospital con mucho dolor intenso en la boca, el estómago, y empezaba a escupir sangre. Entonces, ahí le dijeron de que miraban cosas raras en el organismo, directamente en el hígado, y que tenían que trasladarlo a un hospital que estaba a una hora donde él vivía. Entonces, él se fue a hacerse los chequeos, que era un hospital especialista en cáncer de hígado, de cirrosis como tal, y a él lo llevaron a realizar los exámenes. En 2-3 horas le hicieron un sinfín de exámenes y le diagnosticaron que él ya tenía cáncer en el hígado avanzado. Yo siempre he dicho que fue una negligencia de parte del hospital donde él iba, porque yo recuerdo que hablaba con él y me decía, no, que aquí esperando en el hospital que me chequeen, que mira que el lunes tengo que ir al hospital a las 9, y todo el tiempo pasaba en el hospital chequeo y chequeo y nunca le diagnosticaron a tiempo esa enfermedad. Cuando él ya se fue o le hicieron un traslado a ese hospital, le dijeron que ya la enfermedad estaba muy avanzada y que había que, pues, ponerse en cola para ver si llegaba un donante con un hígado compatible con el de él, porque el de él ya no servía. Pues a él se le notaba como una persona, pues, sana, con todo el ánimo y demás, pero en base al diagnóstico y el dictamen que le dieron, pues, en el transcurso de 3 meses, a él le pegó tan fuerte que, pues, él era algo gordito, pero en 3 meses quizá bajó 10 libras por mes,
tres meses, 30 libras, perdón, era notorio todo el desgaste que estaba teniendo y lo duro que le había causado esa información que había recibido en ese momento. De allí me dijo que lo iban a, que al parecer que lo iban a deshabilitar para trabajar, que no iba a poder trabajar. Él estaba joven, tenía como 51 años en ese entonces. Estaba joven, él se miraba bien potente todavía. Y pues que lo iban a deshabilitar porque él no podía estar pues, en esa situación, que quizás no lo aparentaba, pero internamente sí estaba muy mal. Luego, pues, yo le dije a él que en su momento, pues, iba, solo terminaba las clases de ese año, pues, finalizamos en noviembre y que me iba a ir a pasar, pues, iba a pedir vacaciones, me iba a organizar, iba a pasar lo faltante de noviembre, diciembre y enero, porque febrero regresamos, primera semana regresamos con clases de la universidad, porque eran presenciales. Entonces, pues terminó, pues examiné, subí actas y me fui. Estuve por allá, de los 2 meses y 15 días aproximadamente es que estuve por allá con él, 15 días estuvimos en la casa de él y los otros 60 días de hospital en hospital, porque decaía, lo internaban. Recuerdo que el segundo día que yo llegué, le tocaba cita. Fuimos, llegó mi cuñado, íbamos para el hospital y de repente una crisis, empezó a vomitar sangre, era una situación complicada, pues indicamos lo que había pasado en el camino, lo tomaron otros exámenes y lo dejaron retenido, pues internado para poderlo controlar. Me quedé con él porque el objetivo era compartir con él. Realmente todo lo que viví y pasé con él fue una situación de hablar, de llorar, de dormir, de reír juntos, cosas que no habíamos hecho durante muchos años, porque él, cuando yo tenía 5 años, fue que él se fue para Estados Unidos y pues ya no lo había vuelto a ver, ¿no? Que como les comentaba un inicio, que como después de 20 años más o menos, ¿no? Pude viajar y pues lo vi por primera vez después de 20 años aproximadamente. Entonces, ahí pues hubieron situaciones en donde en una de esas pues le dijeron a mi papá, miren aquí, como ya los médicos sí son así pues directos, ¿verdad? Ustedes, al grano, al hueso. Mire aquí, la verdad que esta situación pues no hay donante, se está complicando cada vez más. Aquí, si ustedes quieren pues seguir con esta situación, pues aquí no hay nada más que hacer, solo ver el tiempo, darle darle tiempo digno a su señor padre, el tiempo que le quede, porque nosotros no damos más de un mes de vida por la situación que se está viendo. Entonces aquí hay dos opciones, que él se quiera quedar aquí en el hospital o que se quiera ir para su casa. De su casa pues le vamos a mandar una camilla de las que están aquí en hospital, cómodas, oxígeno, medicamento, una enfermera que va a visitarlos por media hora, 3 veces a la semana, y pueden llamar durante las 24 horas del día en cualquier horario para poder solicitar información, cualquier problema que pueda presentar. Entonces, pues todos nos quedamos así como, wow, pero si todos lo miramos tan mal, pero pues según los exámenes, diagnósticos y demás, pues pues mi papá que no perdió nunca la noción del tiempo, ¿verdad? Usted no perdió la mente, siempre estuvo pues viviendo al día a día. Esa fue una situación que ayudó bastante porque él todavía tomaba decisiones por sí mismo. Caminaba igual, pero allí en el hospital pues ya le crearon un drenaje porque almacenaba mucho líquido en el estómago. Y al fin, que los 2 meses que estuve por allá, pues fui prácticamente su enfermero. Como yo me daba cuenta de lo que le hacían, pues yo me especialicé en lo que había que hacerle, darle sus medicamentos. Habían dolores que no soportaba,
que únicamente le quitaban los dolores, sedándolo por completo, colocándole, se me fue el nombre ahorita, es una droga que sirve para quitar dolores, ustedes, que es lo extremo, se me fue ahorita el nombre, alguien que lo tenga en mente. Es una droga. ¿Morfina, Inge? Morfina, gracias, sí, Edwin. Pues a él le dieron morfina en líquido, en gotero, pues yo se lo colocaba abajo de la lengua y entre las muelas para poder primero dormir la mente y posteriormente se dormía todo el cuerpo. Ya regresaba como a las 2 horas de haberse dormido, regresaba y pues otra vez normal. Pero era a veces, pues... Era unos dolores muy intensos que solo con la morfina, pues, podía él cesar un poco ese dolor. Hubieron muchas situaciones complicadas viviendo. Sabíamos que estaba sufriendo también mucho dolor, angustias, pero pues fue valiente y estaba luchando hasta el final. Una de las situaciones que viví, que fueron las más fuertes, es que, pues como él a veces, cuando él empezaba a vomitar sangre, eso sí ya no podíamos controlarlo. Ahí sí había que llevarlo sí o sí al hospital para que ellos pudieran controlar esa parte. Todo lo demás sí lo controlábamos. Aparte era diabético, aparte del azúcar, que drenar, que inyectar, que otros controles. Yo lo hacía, pero ya cuando empezaba con esos ataques de tos y demás, ya no se podía. Había que sacarlo, entonces ya lo dejaban internado. En una de esas nos dijeron, miren, ustedes tienen que tomar la decisión. Nos mandaron a llamar a mi hermana de 20 años, que era la mayor, que vive allá, a mi cuñado, que pues era el esposo ya de mi hermana, a la esposa de mi papá, la que tenía allá, y a mí, que estaba yo en representación de mi hermana, que vive aquí en Guatemala. Y llegó la trabajadora social, médico, director del hospital y otras personas. Nos dijeron, miren, realmente aquí tienen que tomar decisiones porque pues don Augusto realmente ya lo vemos en que está ya pues culminando este viaje acá en la tierra y pues que no vamos a poder hacer absolutamente más nada. Una decisión, ya el cáncer se le trasladó o se le está trasladando a los riñones. Vamos a tener que drenarlo, pero aquí el 95% de los casos siempre le da un paro cardíaco, eso siempre, porque es mucha la presión, debilidad y demás, y el paro cardíaco siempre viene. Quiero que ustedes tomen la decisión y firmen esos documentos. Si a él le da un paro cardíaco, ustedes quieren que lo revivamos artificialmente, o deciden que mejor lo dejemos descansar ya en paz. Todo mundo tragábamos saliva y nos volteábamos a ver los unos con los otros. Mi papá igual, o sea, mi papá todavía, pues él como nunca perdió la memoria, ¿verdad usted? Entonces la noción del tiempo le está acorde. Entonces, pues se me quedó viendo y me dijo, César, me dijo, ¿qué pensás vos? Me dijo, decidí. Cuando me dijo eso a mí, yo me congelé totalmente y me le quedé viendo y le dije, mire, yo no puedo decidir por usted. Es su vida y yo no podría decir que lo dejaran morir. Usted es una persona de fe que le ha estado pidiendo a Dios que le dé una segunda oportunidad de vida. Y mi decisión sería que si a usted en ese proceso de la diálisis y no sé qué otras cosas le vayan a hacer, le da un paro cardíaco, pues sin las posibilidades de ellos está que le den, que lo revivan con toques eléctricos y demás, ¿verdad? O sea, usted pues tiene fe
que Dios le va a dar una oportunidad de vida, una segunda oportunidad de vida, pues usted tiene que seguir perseverando, tiene que seguir luchando hasta el día de hoy, porque él luchó, ustedes, de verdad que él sufría, pero no, nunca lo decía, él estaba tratando de no, pues, angustiar a las demás personas, pero sí sabíamos que estaba sufriendo, y pues luego le dijo, ¿qué decís tú, Yadira? Le dijo a mi hermana, ¿verdad? Sí, papá, le dijo a mi hermana, sí, papá, usted tiene que seguir adelante, y pues yo pienso lo mismo que César, le dijo que lo puedan revivir. ¿Y qué decís tú? Le preguntó a la esposa, no, pues sí, no, tienes que luchar y que se quede que aquí. Entonces la decisión fue de que si a él le da un paro cardíaco, lo revivieran. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Usted es una de las decisiones más difíciles, pero también fáciles de tomar, porque ¿cómo va a querer uno que si teniendo las posibilidades de revivirlo y todavía hacer la lucha para que pueda estar bien ese ser querido, no se vaya a hacer? Entonces, pues llegó el momento que yo me tenía que regresar, un 29 de enero, y pues fue un domingo. Estaba en la casa, pues ya había regresado mi papá a la casa, ya estaba estable, ya estaba un poquito mejor. Pues yo me venía, ya me regresaba, pues mis dos hermanas y la esposa no estaban porque habían ido a un baby shower. Llegó mi cuñado a traerme para llevarme al aeropuerto. Y me tocaba que despedirme de mi papá, duro, difícil. Realmente una de las despedidas más difíciles de mi vida, en donde él y yo sabíamos que era el último abrazo que nos estábamos dando. Él y yo sabíamos que esa despedida estaba siendo definitiva. Pues creo que los dos percibíamos esa situación, los dos sentíamos esa situación, y yo le dije, mire, si usted pues lucha, persevera, en mis vacaciones de a mediados de año, en junio, voy a regresar, por lo menos una semana lo quiero venir a ver, pero pues luche. Pero fueron palabras, pero ya sabíamos, creo que los dos sabíamos que esa despedida era la última, y ese abrazo fue tan intenso que pues aún lo recuerdo, y pues entre que nos quebramos los dos, fue esa despedida especial que pues compartimos lo que teníamos que compartir. Me vine un 29 de enero, como a los dos días pues se empeoró, lo volvieron a internar. Pues yo ya no quise seguir investigando, pero unos otros familiares me dijeron que cayó en coma, dicen. Le pusieron, estaba solo con oxígeno pues artificial, y pues dicen que la esposa pues dio la orden que lo desconectaran un 6 de febrero. Pues yo estaba en mi casa, un día a las 10 de la mañana me llamó mi cuñado, pues escuchando gritos, porque en el momento pues él había dejado de existir. Fue una situación dura, ¿verdad? Ustedes, complicada, pero pues uno tiene que también aprender a vivir, porque sabemos que esta vida es un ciclo en donde pues todos nacemos, crecemos, todos crecemos, algunos nos reproducimos, pero todos morimos en algún momento. Entonces a veces es difícil de aceptarlo, pero quizás sí me tocó una situación similar al caso, ¿verdad? Ustedes de estar lidiando con esa situación, que fue complicada, pero son cosas que pasan. No sé si ustedes han tenido experiencias o han escuchado, pues, o han vivido directamente como mi persona una situación de esas que puedan compartirnos. Hola, Ari. Sí, es una situación pues difícil, ¿verdad? Entonces,
Eso se los cuento así de forma resumida, ¿verdad? Porque fueron muchas cosas que se viven, ¿verdad? Una situación complicada lo que pasa de que muchas veces cuando una persona tiene una enfermedad terminal, no solamente se está yendo la persona que lo padece, sino que va arrastrando a las otras personas que lo rodean, porque lo desgastan, ¿verdad? Ustedes, en todos los aspectos, emocional, económicamente, existencial, o sea, de todo se va desgastando y es bien duro esa parte, en donde pues creo que poco a poco uno va asimilando que esa persona en cualquier momento también se pueda ir al descanso eterno. Pero pues yo creo que uno no es dueño de la vida de nadie, pues también considero de que el único pues que tiene derecho de decidir es el creador, más nadie aquí en la tierra, de decir, desconéctenlo, mátenlo, o cualquier otra definición que se pueda usar para quitarle la vida a un ser humano. Difícil, pero cierto, ¿no? Bueno, si no, pues tienen ningún pues caso o experiencia que quieran pues compartir, pues lo cerramos acá. Pues les agradezco muchísimo por su tiempo, por los que participaron, pues enhorabuena. Solo voy a hacer una captura de la asistencia de los que estuvieron acá presentes. Solo abran así rapidito la cámara. Y con ello pues vamos a ir a descansar. Ya saben que para la próxima semana hay dos tareas que deben de realizar, ¿verdad? Entonces aquí ya terminó de llover y como que quiere salir el sol. Raro el día ustedes, raro el día. Llovió como unos 5 minutos hasta con granizo. Terrible. Pero ahorita raro que hasta solito se ve. Rico. Para ir a descansar, para ir a tomar un cafecito y para ir a recargar la batería, porque mañana será un nuevo día. Abra rapidito, pues, por favor, los que hacen falta ahí, Yandy, Julio, Edwin, Douglas y compañía. Pero no se desconecten ustedes porque yo no he tomado asistencia. Y si se desconectan no van a aparecer. Yo miro que se están yendo algunos ahí. No sé si tienen problemas de... Hay 36 activos conectados. Perfecto. Ok, vamos en 3, en 2, en 1 y fuego. Ok. Aquí ya quedó la captura. Les agradezco mucho por su tiempo. Pueden apagar la cámara. Cualquier duda, pues ahí. Excelente domingo y hasta la próxima. Feliz tarde. Feliz tarde, feliz fin de semana. Feliz tarde.